¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Igor Petit. Hoy en especial tengo, bueno, todos los días que tengo la oportunidad de entrevistar a una figura pública, a un personaje en Guerrero o simplemente a un ciudadano común en este estado, yo lo disfruto muchísimo porque la conversación es parte fundamental en la comunicación y sobre todo, mire usted, cuando yo hablo de mi invitada de esta tarde, la licenciada en enfermería, la licenciada en derecho, la líder sindical de los trabajadores de la salud, la señora Betty Vélez Núñez, quien además es de un pueblo al que yo quiero muchísimo, Jaleaca, allá en la sierra de este hermoso estado de Guerrero. Y hoy tengo mucho gusto en platicar, en conversar con ella, sobre todo porque hoy está ella buscando ser la triunfadora en esta contienda a la Diputación Federal por el séptimo distrito. Y bueno, por eso estoy muy contento, porque es una mujer de éxito, es una mujer de una gran trayectoria y es una mujer que viene de la sierra, una mujer que viene de la sierra y que, así como ha logrado muchos éxitos como líder sindical para los trabajadores de la salud, a mí me indica entonces que podríamos tener también una excelente legisladora. Y quiero entonces darle la bienvenida a mi querida... Muchas gracias. Betty Vélez Núñez, una de las personas que llamados de los siete fantásticos. Luego vamos a platicar eso de los siete fantásticos. Betty, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué honor. Muy bien, Igor, muy buenas tardes. Te saludo con mucho cariño. Muchas gracias por esta entrevista, saludándote aquí, saludando a todas tus gentes que te escuchan. Es para mí una gran oportunidad poder estar cerca de ti, porque eres un hombre que te conozco, entregado a tu trabajo. Muchas gracias. Mucha pasión, y así soy yo también, entregada a mi trabajo. Hoy tengo la oportunidad de seguir sirviendo a mucha gente, y como tú lo decías, efectivamente, soy una mujer que viene de Jaleaca de Catalán, orgullosamente sierreña, porque mis papás viven allá. Mi padre es campesino, mi madre es ama de casa. Y te comento que la verdad es que ha sido una gran oportunidad ser hija de esos grandes hombres, porque de verdad que gracias a ellos he obtenido lo que hoy tengo con mucho esfuerzo, y gracias a esos valores y a esos principios que ellos me inculcaron, soy la mujer que hoy pues estoy aquí contigo, a tus órdenes. Pues más que conmigo, con el pueblo, ¿no? Tú has estado ya por mucho tiempo al frente del pueblo. Me da mucho gusto, en primer lugar, que vienes de la sierra. De la sierra, porque hay mucha gente que piensa que todas las personas que viven en la sierra, pues ahí se quedan, no salen, y toda su vida ahí están. Y no, tenemos grandes ejemplos de vida de las personas de la sierra. Bueno, pues precisamente la persona contra quien tú compites también es familiar de gente de la sierra. Y tenemos también, por ejemplo, al rector de la universidad, a nuestro querido amigo Javier Saldaña Almazán, que también es de la sierra. ¿Cuándo llegaste a Chilpancingo a estudiar enfermería? Pues mira, estudié ya en Jaleaca la primaria y la secundaria. Sí. Quiero decirte que, pues a pesar de que estábamos allá con muchas necesidades, mis papás hicieron un gran esfuerzo por mandarnos aquí a estudiar. Venimos, llegamos aquí a Chilpancingo con gente que era conocida de mi papá, porque no teníamos dónde llegar. Y con mucho esfuerzo nosotros teníamos que, pues, hacerle el aseo, lavarle la ropa, planchar, para poder vivir en esa casa y así estudiar. Y así llegué a la escuela de enfermería, y te comparto que fueron momentos muy difíciles, si tú quieres, pero a la vez muy bonitos, porque teníamos que estudiar con todas las ganas para un día ser alguien, para un día sacar adelante a nuestras familias, a nuestros padres, ayudarles,
a que saliéramos adelante juntos, porque ellos estaban empeñados en que todos sus hijos estudiaran y querían hacerlo con toda su energía, pero no tenían esos recursos que se necesitaban. Y nosotros llegamos aquí con mucho esfuerzo, orgullosamente lo he dicho, tuvimos que trabajar para poder sacar adelante la carrera. Quiero compartirte que en la primaria fui abanderada de la escuela, en la secundaria fui abanderada también de la escuela, y en la escuela de enfermería fui la número uno también, a pesar de yo ser una gente pobre, a pesar de ser una gente humilde, a pesar de todo, fui una gente que le puse todo mi cariño al estudio, y a pesar de que tenía que trabajar, pues tuve esa gran oportunidad de poder salir adelante como primer lugar en la escuela de enfermería, y eso me dio pues mucho orgullo, porque significa que la pobreza no es sinónimo de quedarse atrás, significa que cuando se tiene ganas se puede, cuando se quiere aprender se aprende, y yo le puse muchas ganas, y por eso hoy pues soy una enfermera dedicada también a la salud del pueblo de Guerrero. Tú eres una enfermera que estudió, dicen mis apuntes, en la Escuela Superior de Enfermería número 1, o sea, aquí en Chilpancingo, de 1984 al 88. Y luego eres licenciada en enfermería del 2002 al 2004. Y luego, para que usted vea que estamos hablando de alguien que de verdad yo le guardo mucha admiración, también ella es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Guerrero de 1996 al 2001, o sea que mientras estudiaba la licenciatura de Derecho también estaba preparándose ya para la licenciada en Enfermería, ¿verdad? Así dejaste, es. Primero fuiste licenciada en Derecho y luego licenciada en Enfermería. Sí, sí, primero, ¿verdad? Me recibí de enfermera general. Ajá. Y trabajé como enfermera general. Y luego, en ese tiempo, trabajaba y estudiaba la carrera de Derecho. Y después hice la licenciatura en enfermería. Lo que pasa es que en mis apuntes, perdón, tengo todo al revés. Porque es enfermera general. Y bueno, es administradora del Sanatorio del Carmen. O sea que tú trabajabas y estudiabas. Sí. Que eso es lo que a mí me da muchísimo gusto. Porque además, déjeme decirle que efectivamente la vida en la sierra es un tanto difícil, hay mucha gente que piensa que allá es el paraíso, y sí lo es, pero en cuanto a toda la belleza del lugar que nos presenta la misma naturaleza, pero en cuanto a cuestiones incluso de comida, de trabajo, de educación, de salud, pues las cuestiones son precarias, ¿verdad? Y en aquellos años, cuando tú eras niña, me imagino que mucho más. Has logrado, Betty, que me den escalofríos. Cuando a mí me dan escalofríos, cuando la gente habla acerca de mí, eso significa, en mi particular punto de vista, es una buena vibra, es una buena emoción. Siento que te emocionas cuando hablas de tu niñez, cuando hablas de que tendrías que llegar a Chilpancingo, a casa de alguien, tenías que lavar, planchar, hacer comida. Prácticamente eras parte del servicio de la casa, ¿no? Sí, sí, así es, pero nosotros lo hacíamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque yo quería ser enfermera, yo quería ayudar a muchos enfermos, yo quería ayudar a mucha gente, y por eso lo hicimos con muchísimas ganas, y no me importaba hacer lo que tuviera que hacer para sacar la carrera de enfermería, y lo hice, gracias a Dios y gracias al apoyo de mis padres, que siempre estuvieron ahí conmigo. ¿Hiciste la maestría? Sí. Luego de ahí, después de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Enfermería, me fui a México a estudiar al Instituto Nacional de Salud Pública. Hice la maestría en Salud Pública con área de concentración en Administración, en hospitales, y eso me dio la oportunidad de conocer la verdadera realidad de lo que hoy se necesita para atender efectivamente nuestras unidades de salud, nuestros centros de salud, ver la parte fundamental de los recursos humanos, los recursos materiales, la infraestructura, y hacer un diagnóstico puntual y una planeación estratégica para tener servicios de calidad. Fíjate que me da mucho gusto porque
dicen prácticamente en las entrevistas con algunos personajes, te comió en la entrevista y es lo que ella está haciendo. Ella me está comiendo como yo me quiero comer una manzana aquí. Me da mucho gusto porque, qué bueno, es difícil de repente también porque yo quisiera que la gente te conociera más y de repente no sé si preguntarle a la jovencita sierreña que llegó para triunfar o preguntarle a la enfermera o a la que empezó a trabajar en el sanatorio del Carmen, que ya no existe, creo, ya, del maestro y querido amigo mío, que el además doctor mi médico particular, el doctor Alberto Saavedra, quien también fuera presidente municipal en alguna época aquí en Chilpancingo, el doctor Alberto Saavedra Ramos. Y bueno, trabajaste ahí muy jovencita, me imagino. Sí, él fue el que me ayudó precisamente, me dijo, aquí hay trabajo, vente. Y pues gracias a él y gracias a los médicos que eran socios de ahí, tuve la oportunidad de ser administradora de ahí del sanatorio. Y pues ayudamos en ese tiempo a muchísimo paciente porque el hospital estaba en reparación. Estaba en reparación. Y entonces teníamos llenísimo de pacientes. Sí, recuerdo. Me dio la época. Oportunidad de poder convivir con muchos médicos especialistas, que muchos de ellos ya han fallecido y que muchos de ellos también, pues eran los mejores médicos de aquí de Chilpancingo, que estaban también inmersos en la política y que ahí fue donde yo conocí a muchísima gente. Sí, me imagino que sí. Y es justamente otra de las cuestiones que yo quería platicar contigo. Decía que con quién me gustaría hablar, pues con todas las facetas que tienes, porque son diferentes facetas. Bueno, tú ya mencionaste algunas y me llama poderosamente la atención que te fuiste encaminando finalmente a la política. Estas necesidades que fuiste viendo como enfermera te llevó a la política porque incursionaste en la política y bueno, hoy eres candidata a la Diputación Federal por el séptimo distrito acá en Chilpancingo y hay que recordar que también ha sido dos veces líder sindical, ¿verdad? La secretaria general de este organismo, ¿cómo se llama? Del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. De salud, que dos veces, actualmente estás en licencia, ¿no? Sí, sí.